Benvolguts i benvolgudes veïnes i veïns de Bellvitge i de la resta de la ciutat de l'Hospitalet, que ens acompanyeu. Companys del Centre Cultural, companys de la regidoria del districte 6è, de la Biblioteca Municipal, del Servei Social de Bellvitge i Gornal, tan mala persona. Representants d'entitats. Tu me ves mala persona. Regidors i regidors. Jo tinc una cara que con la cara lo digo todo. Jo soy transparente. Una vegada més assistim a la presentació. Jo no puedo decir mentira porque todo. De la Festa Major de Bellvitge. En aquest centre cultural dels millors de la ciutat. Ja podem anar cap allà. En aquesta ocasió, la Comissió de Festes ha volgut recuperar la història i les tradicions d'aquesta zona de masies i camps, de blocs i indústries. Eso yo he oído antes. De parcs, passejos i serveis. Esta tierra que ha visto crecer un gran barrio, digno, orgulloso, querido, luchador, ambicioso, con futuro. Por eso se otorgan hoy los premios, las llaves de Bellvitge, para todos aquellos que sean o no de Bellvitge, hayan paseado su arte y su saber desde Bellvitge por el mundo, con éxito. Para ello contamos entre nosotros con el popular y prestigioso periodista Braulio Jiménez, vecino de este barrio, una de las voces más conocidas de la radio de este país, con prestigio y que hoy presentará este acto. Sin más, es un placer dar la bienvenida a nuestro Braulio. Un aplauso. Bueno, antes que nada, me gustaría dar las gracias a Jordi Oms por estas maravillosas palabras y también me gustaría dar las gracias a la Comisión de Fiestas por haberme escogido para presentar este acto y poder glosar las excelencias de este acto y de este barrio al que tanto quiero y tanto debo. Bueno, todos sabéis, no hace falta que lo diga, que yo nací aquí en Bellvitge, en la calle del Prat. Bueno, me crié entre estos rascacielos mientras mi madre Antonia vendía olivas en el mercado y mi padre Manuel trabajaba en un taller de metalurgia. ¡Qué recuerdos, madre mía, me trae Bellvitge! Bueno, aquí también empecé a hacer mis pinitos como locutor de radio. Con tan solo 12 años me puse delante de un micrófono y cubrí aquella tan importante y aquella tan recordada campaña de protesta No Més Blocs. ¿Os acordáis, no? En fin. Hay tantos recuerdos y tantas cosas que... Bueno, al final, después de esa manifestación, conseguimos nuestro objetivo, que era paralizar las obras. Bueno, como iba diciendo, para mí son tantos los recuerdos que tengo aquí en Bellvitge. Ya hace muchos años que no estoy por aquí, que no vengo, ¿no? Por eso es un placer que me hayan invitado hoy. Pero hay tantas cosas para glosar y enaltecer, que es por eso que este año la Comisión ha querido instituir los premios Llave de Bellvitge de las Artes. Para todos aquellos trabajos artísticos que han glosado las excelencias de este barrio. Por ser este el primer año y, claro, en tiempo de crisis, pues solo vamos a poder dar tres premios, que son unos estos. Llave de Bellvitge de poesía, Llave de Bellvitge de danza y Llave de Bellvitge de música. Pero para entregarlos con toda la pompa y como es debido, otra gran idea de la Comisión. Ha querido reinstaurar la figura de las pubillas de Bellvitge para que sus delicadas manos puedan entregar estos premios a los ganadores. Para ello, no se crean, se ha realizado una minuciosa selección y ya las tenemos. Dentro de un rato las vamos a presentar. Pero, ¿quién las va a nombrar? Ya está. ¿Quién las va a pasar el cetro? Todos sabéis que Bellvitge no tiene pubilla desde el año 1970, por lo que hemos querido que para nombrar a las pubillas de Bellvitge 2011 lo hiciera la pubilla de 1970. La última pubilla que ha ostentado el centro durante más de 41 años. Señoras, señores, teniendo la suerte de que todavía sigue con vida, recibamos con un fuerte aplauso a la pubilla de 1970, doña Tomasa Jodar de Viladomí. Hola. Tomasa. ¡Ay, qué feliz! ¡Ay, la Foldoni! Bienvenida, aquí tienes a tu público. Ay. Supongo, Tomasa, que estarás muy contenta de estar hoy aquí en Bellvitge, ¿no? Contenta es poco.
Estoy emocionada. No sabe la ilusión que me hace de poder entregar cetro que tenía guardado en mi casa de tantos años. 41 años, nada más pues y nada menos. Sí, yo le decía a mi marido, me voy a morir y no voy a poder traspasar los poderes. Pero mira, por fin ha llegado el día que los puedo traspasar y a unas pubillas jóvenes. Bueno, Tomasa, te quiero hacer una pregunta porque supongo que mucha gente no te conoce y no sabe de que tú naciste aquí en Belviche. Bueno, sí, pero vamos a puntualizar. ¿Ah? Es que yo nací antes de que Berbiche fuera Berbiche. Bueno, porque yo nací en una masía y todo eso eran campos. Yo soy una mujer prehistórica. Sí, tengo muchos años ya. Hubo un momento de tu vida muy duro y que tuviste que abandonar Berbiche, ¿no es así? Bueno, sí, porque claro, yo me casé con un hombre maravilloso. Un compositor, letrista, de todo. Yo me casé con Josep Viladomiu. Exacto. Sí, pero claro, su familia vivía en Barcelona, en la Bonanova. Y claro, no tuvimos que ir para allá. La verdad es que sí. Que pasaste mal, ¿no? Fue muy duro. Porque yo la verdad, ¿eh? Es que ustedes no se lo van a creer, ¿eh? Pero es que yo pasé una enfermedad, ¿eh? Una depresión de caballo, ¿no? Me dijiste entre bambalinas. A mí me ha costado mucho adaptarme, pero mucho, ¿eh? Pero bueno, yo, perdón, sí, ¿eh? Sí, sí, perdón. Sí. Que yo, como dice la canción, desde entonces tengo el corazón partido. Sí, pero sí, me gustaría que me explicaras y que le explicaras al público una cosa que me has dicho antes entre bambalinas, que a mí me ha parecido muy curioso. ¿Qué te dije? Y es que tú vienes todos los viernes aquí a Belviche, ¿no? ¿Qué haces tú los viernes exactamente? Dilo. Dilo. ¿Y qué voy a hacer? Pues vengo al mercadillo. Es impresionante. Sí, al mercadillo porque es que hay un ambientazo que te muere. Y yo allí me encuentro con la antigua vecina, me encuentro con todo, y hablo con uno, hablo con otro, y chafardea, que es lo que me gusta, es contarme algún caprichito si me apetece. Y a la ermita. Y a la ermita, la rambla marina, pasear. Bueno, yo vuelvo a casa nueva, ¿eh? Pero como si me pusieran una inyección de salud. Muy bien, Tomasa. Pero bueno, ahora para finalizar, nos has traído una sorpresa, ¿verdad? Pues sí, porque cuando me llamaron para venir, la verdad es que me entró una alegría tan grande que yo creía que se me saltaba el corazón. Y yo le dije a mi marido, escucha, cariño, José, me ten de fe una canción, José, una letra, una canción, una letra. Una letra, sí, expresa para ese día, para que yo se la pueda dedicar a mi gente, a mi barrio. Pues ha llegado el momento, Tomasa. Ay, sí. Bueno, a ver cómo sale. Venga. Música, maestro. Ay, espera que se me coge. Bueno, dedicado a Berbiche y a todos sus vecinos. Era tierra de cultivo, antes que fuera mi hogar. Y ahora es un barrio muy vivo, con gente humilde y capaz. Por tus plazas y jardines, corretea a los chiquillos. Y entre risa y alegría, y entre risa y alegría, van pasando los vecinos. ¡Ay! Van pasando los vecinos. Berbiche, ay, mi Berbiche, tú tienes arte y salero, te llevo como fetiche y lo sabe el mundo entero. Te quiero porque en tu ermita yo puse toda mi fe. Conserva toda tu gracia y el beso de esta mujer. Desde el tren a la autovía y hasta la zona industrial es un diambula de gente emprendedora y social. Son tu rambla el cobijo de recuerdos de mi infancia. Atalayas son tu bloque, atalayas son tu bloque, contemplando desde el cielo. ¡Ah!
canto desde el cielo. Berbiche, ay mi Berbiche, tú tienes arte y salero. Te llevo como fetiche y lo sabe el mundo entero. Te quiero porque en tu ermita yo puse toda mi fe. Conserva toda tu gracia y el beso de esta mujer. Gracias. Y gracias en nombre de mi marido. Muchas gracias. Tomasa, estaba pensando, no te vayas. No te vayas porque me vas a ayudar, ¿eh? Quédate aquí un momentito y me vas a ayudar. Y ahora, señoras y señores, sin más dilación, tengo el honor de presentar a las Cubillas de Belviche 2011. Esperando que no volvamos a estar 40 años más sin Cubilla y que no se vuelva a perder esta bonita tradición, aquí llegan las 8 Cubillas, las 8 maravillas de Belviche. Presentamos a doña Ana Ramírez, Cubilla de las Modistas Reunidas, acompañada de don David Álvarez, de la Comisión de Fiesta. A don Cancio Ramírez, Cubilla del Casal de la Ermita, acompañado de don Justo Vicente, de la Comisión de Fiesta. A doña Antonia Hernández, Cubilla del Grupo Sardanista, acompañada por don Jorge Lluey, de la Comisión de Fiestas. A don Óscar Estrada, Cubilla de las Arts Teatrales, acompañada por don José Antonio Montoya, de la Comisión de Fiestas. A doña Lupe Ortega, Cubilla de las Tusinairas Reunidas, acompañado por don Robert de Miguel, de la Comisión de Fiestas. A don Raúl Toril, Cubilla de la Asociación de Monologuistas de Unsolmembra, acompañado de don Ovidio Ríos, de la Comisión de Fiestas. A doña Ana Isabel Ortega, Cubilla de la Rambla Marina, acompañada por don Jordi Ors, de la Comisión de Fiestas. Y a don Emili Sala, Cubilla de la Rotllana Catalana, acompañado por doña Rosa Corral, de la Comisión de Fiestas. ¡Qué ligera va, hija! Aquí están, ya las tenemos. Una difícil selección. Levántese los faldones, exacto. Ahí estamos. El besito. No te pases, Tomasa, no te pases. Yo no, Bueno, señores, y ahora que ya las tenemos entronizadas a nuestras flamantes pubillas y que Tomasa de Jodar, pubilla de 1970, haya traspasado el cetro a sus sucesoras, vamos a proceder a la entrega de los galardones. Llaves de Belviche de las Artes 2011 a la Exaltación del Barrio. El premio Llave de Belviche de Poesía 2011 ha correspondido a la rapsoda doña Antonia Serrano Garrido por su poesía Oda de Belviche. Aquí la tenemos. Y el micro es tuyo, cuando quieras. Ay, gracias, muchas gracias, gracias, ¿eh? Te aguanto mucho, reina. Vale. Cariño, muy bien. Bueno, hola, bona tarda. Moltes gràcies, estic molt agraïda, molt emocionada, en realitat, per aquest premi. Voldria donar les gràcies als membres del jurat per haver-me otorgat el Premi Clau de Belviche de Poesia, Bé, bueno, jo no
sé expressar-me molt en públic, jo expreso mitjançant els meus poemes, i llavors ara fa un any justament, a les festes de Bellvitge de l'any passat, estava allà al Rincón de Lugo fent unes tapes allà amb les meves amigues, i vaig pensar, calla, escolta'm una cosa, amb l'amor que li tens al barri, com t'agrada i el bé que estàs aquí visquent i tot això, no? I els anys que fa que hi vius, que no li hagis fet ni un trist poema a Bellvitge, això és una pena. Total, que vaig dir, pues, mira, no li faré un poema, li faré una oda, eh? I li vaig fer la oda i ara em donen la clau de, bueno, estic molt contenta i us la vaig a llegir, eh? Perquè en disfruteu tant com jo vaig gaudir fent-la, eh? Quan el sol surt i es passeja, l'ombra de les tortes en llums que hi festeja per cada racó del teu asfalt. Per cada cantonada, a cada cantonada, per tots els balcons i portes de la zona industrial. I a cada rotonda, per lliure somriure jovial d'una rambla marina, Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Toma, toma. Qué bonito sonido de la guitarra sonaba de fondo, ¿verdad? Llévatelo, hija, bueno, llévatelo. Y ahora vamos al segundo premio de la noche. El premio Llave de Bellvitge de Danza 2011, que ha correspondido a... al coreógrafo bellvichense, afincado en Nueva York, Serafín Gutiérrez Sansón, por su coreografía Bellvitge Volveré. Aquí lo tenemos. Jo volia agrair abans que res al jurat que m'hagi atorgat aquest premi, no? És un premi que penso que fa temps que em mereixo. Com tots sabeu, jo porto 5 anys vivint a Nova York, on dirigeixo una de les millors escoles de dansa del món, perquè jo sóc el millor director del món. Com tots sabeu, jo sóc fill de Bellvitge, orfe de pare i mare, em vaig criar aquí a casa de la meva tia Paca, el seu sigui. I sempre he tingut un record de Bellvitge aquí gravat al cor, amb foc, aquí, sempre, Bellvitge. La coreografia que he fet, la coreografia guanyadora del premi, està inspirada en Bellvitge, però concretament està inspirada en aquesta cadira. Aquesta cadira és l'únic record que conservo del menjador de la meva tia Paca, un menjador composat per 6 cadires, una taula, un bufet amb una santa cena d'escaiola. La coreografia que interpretaré a continuació mostra el meu naixement a l'Hospital de Bellvitge, mostra la mort de la meva mare, mostra l'acolliment de la meva tia Paca, els meus primers pinitos, els coros i danses de Bellvitge, i com després va arribar aquesta oportunitat, no, per anar a Nova York i em va projectar a l'infinit. I com el meu cor sempre ha estat dividit entre Bellvitge i Nova York. Però Bellvitge, no us oblido, i tornaré. Thank you.
Bellvitge, Bellvitge. Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias. Bonito baile y bonitas piernas, todo hay que decirlo. Bueno, señores, y vamos a por el tercer último premio de la noche, ¿no? El Llave de Bellvitge de Música 2011, que ha correspondido a... al tenor americano Brian McMaster, por su canción El barrio que yo quiero, de su último álbum Atalayas de Babel. Aquí lo tenemos. Gracias, muchas gracias de verdad. No lo esperaba. Bueno, perdonen, pero habrán comprobado que yo no soy de Bellvitge. Pero mi mujer sí. Mi esposa Manolita sí nació aquí en Bellvitge. Pero bueno, por avatares que tiene la vida, fuimos a América a vivir en Chicago. Y recuerdo que una tarde mi esposa Manolita estaba sentada muy afligida, añorando su tierra. Y entonces compuse esta canción que voy a dedicarles a todos ustedes esta noche. Y especialmente a mi esposa Manolita. Manolita, por ti, desde mi corazón, esta canción. Es Bellvitge el barrio que yo quiero, y es aquí el lugar donde nací. Cerca de su largo apeadero, en un bonito bloque carmesí, los recuerdos de mi tierna infancia siempre han ido unidos al lugar. Ya de pequeñitos con amigos por las calles solíamos jugar. Barrio, mi barrio es Bellvitge. Barrio, yo soy de Bellvitge. Dar alegría por las calles y rincones, y en las fachadas florece la vida por ventanas y balcones. Vívelo, ese sentir profundo. Vívelo, estoy en otro mundo.
estar en Belviche es vivir la vida en libertad. Siempre voy los viernes al mercado para hacer la compra semanal. Luego por la tarde me distraigo jugando una partida en el casal. Sábados paseo por la ermita, luego yo me acerco al pabellón. De mi casa al parque paseando voy cantando esa bonita canción. ¡Libertad! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Libertad! ¡Siempre mi Belviche! Quiero dar a mi barrio toda mi vida sin compromiso. Dar gracias al destino por ser vecino de este paraíso. Vívelo, ese sentir profundo. Vívelo, estoy en otro mundo. Viviré plena felicidad, porque estar en Belviche es vivir la vida en libertad. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Un beso, Manolita. ¡Bravo! Señores, y con este último premio damos por terminada la entrega de los premios Llaves de Belviche 2011. Felicidades a los premiados y para ustedes, ¡feliz Fiesta Mayor 2011! ¡Viva Belviche! Que allá no se odia disparar, no se odia disparar. Corte, vamos por. Corte. No va. Porto cap allà, no? Ai, el ram aquell, agafa aquell ram. Veig que no heu marxat encara. I el Xavi tampoc. Collonet. Però ell tampoc ha pogut, eh? No, és que s'ha d'agafar de baix. Bona tarda, gràcies. Ara sí que comença la part estrictament... Que es caurà a nosaltres! Ara us he tallat el rotllo, que sí, eh? Estàveu ficats en faena i ara ja... Ara la part institucional, ara parla. On està allò de les joies? No, és una part molt important, així que m'agradaria, sisplau, que pugessin a l'escenari. Ara, ja està? Hòstia, que difícil és el català de vegades, eh? Això, la roba aquesta també? La roba que he trobat per allà a sobre? La del noi aquest que havia de parlar, saps? Ho hem pitjorat, ho sé. Digues. Bueno. Ah, pengem aquí. Sisplau, que pugin a l'escenari amb mi el senyor Vicente Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiestas de Belviche, i el senyor Antonio Bermudo Ávila, regidor del Distrito Sexto Belviche Gornal. Aquesta red també l'hauríem de baixar, aquestes arracades també. Señor Bermudo, haciendo los honores. Que te pierdes, Antonio, que te pierdes. Uno empieza besando y acaba en los lavabos. ¿Cómo estás, Óscar? Estoy estupendamente. Me he quitado los avalorios. Rápido, rápido. Bien, en primer lugar, hablará el presidente de la Comisión de Fiestas, el señor Vicente Jorge Rodríguez. Me salto el protocolo de aquello de señores regidores, señoras regidoras, veis y veínas, porque ya lo han dicho. Yo, la verdad, es que después de este acto, no sé qué pinto yo aquí, esta es la verdad. Pero vaya, aprovecho
para con un fuerte aplauso darle las gracias al grupo de La Cubana, a estas bellísimas pubillas que tenemos aquí. Y a... Pues ahora os va a tocar repetir el aplauso, porque me faltaba el señor Jordi Oms, que ha sido el coordinador entre La Cubana y la Comisión de Fiesta para poder montar este acto. Así que, a aplaudir otra vez. Bueno, como habéis podido comprobar, a pesar que nos sigue acompañando la chiquita aquella que yo decía el año pasado que empezaba por C, que no era la Cristina, la Consuelo, etcétera, etcétera, que era la crisis, a pesar que esta chiquita nos siga acompañando este año, la Comisión de Fiesta, la Concejalía y todas las entidades del barrio la tenemos entre nosotros, pero la hemos fastidiado porque, mirad, de entrada ya a la fiesta, la que le hemos montado. Después, el programa no les voy a decir una por una las actividades, puesto que las tienen ustedes en el programa. Solamente resaltaré tres, que este año, repito, a pesar de la crisis, pues tenemos tres actividades más. Y son el primer campeonato abierto de lucha de brazos, o sea, de pulso, de Belviche. Tenemos un taller y circuito de bicicleta. Y tenemos un taller de cocina saludable. Aparte, repito, de todas las actividades que cada año hemos venido realizando durante nuestra fiesta. Ni qué decir tiene que van a continuar, pues, la muestra de teatro, los chiringuitos, las atracciones, las variedades, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a más, este año, esta comisión de fiesta ha creído conveniente de hacerle un homenaje a cuatro personas, como son la señora Francisca de Blas Garrido. ¿Y quién es esta señora? Pues esta señora es, valga la redundancia, es la señora del señor Solsona, que en paz descanse, que era el agente artístico que esta comisión contrataba cada año para montarnos las variedades y alguna que otra cosa de la infraestructura de nuestra fiesta. Ha sido muchos años lo que ha estado al 50% padeciendo y al 50% disfrutando de nuestra fiesta mayor. El segundo homenajeado es el señor Ferran Vives Jadea. ¿Y por qué? Porque, como todos lo conocéis, es un vecino que ha estado y sigue estando al pie del cañón. Ha sido muchísimos años secretario de esta comisión. Y el tercero, pues es el señor José María García Montpel, porque durante los 4 años que ha estado regidor en el barrio, siempre ha apoyado estas fiestas. Por lo tanto, son personas. A ver, si vamos a ver, desde el primero, desde el número 1 hasta el número 22.000 de vecinos de nuestro barrio, os merecéis este homenaje. Pero claro, lógicamente, en alguien teníamos que representarlo. Y este año hemos querido hacerlo en estas personas concretamente. Por lo tanto, yo ya, aparte de desearles unas muy felices y cívicas fiestas, pues pasamos a lo que es el homenaje en sí. Exactamente. Por lo tanto, pedimos que suban con nosotros al escenario, por este orden, a la señora Francisca de Blas Garrido. ¿Pueden aplaudir? Al señor Jordi Oms. Al señor Ferran Vives Gadea y al señor José María García Montpel. Jordi está en el lavabo, le pedimos disculpas. Le hemos pillado indispuesto, a veces pasa, es el directo. Jordi, se me están acabando las palabras. Jordi. ¿Está en teatro? ¿Vos di? No. ¿Jordi? ¿Jordi? ¿Le llamamos? Venga,
A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Jordi! Ara, veus, veus? Bé, aquests són els obsequis que passaran a entregar al president de la Comissió de Festes. El reconocimiento por su labor en el barrio. Ya acabamos el acto. Tenemos. Cierto, es verdad. Si alguien quiere decir unas palabras, tiene el micrófono abierto. No, voy a decir una cosa, porque ha habido un vecino que ahora al salir me decía: con lo que está cayendo, lo que os habéis gastado y tal. Vamos a aclarar una cosa. Esto. Todo esto es atrecho histórico de la cubana y lo han traído ellos. Ha sido un acuerdo entre Cubana, Regiduría y Centro Cultural. Ellos hicieron unas obras en sus instalaciones. Nosotros les cedimos este escenario para ensayar en horarios no cubiertos por entidades del barrio y a cambio ellos han venido, han ideado, han hecho el guión, han preparado todo. Han venido el personal, actores. Para vosotros y para vosotras, para el barrio de Belviche. Que esto es un poco de vosotros. Bueno, després de 20 anys ha arribat a l'hora i aquesta és la circumstància. Jo l'únic que tinc que agrair és al veí de Bellvitge, a les entitats, sobretot a les entitats que han sigut aquelles que han col·laborat a que la Comissió de Festes sigués gran. I després, com que no a les institucions, a l'Ajuntament, a la regidoria, a tothom que ha col·laborat i ha fet una gran tasca dintre d'aquesta cultura que nosaltres, com a Comissió de Festes, hem intentat de tirar de sempre endavant. Ara hi ha l'altra Comissió de Festes que continua fent la mateixa tasca, o encara millor del que abans es feia. Ha costat molt que la Comissió de Festes pugui arribar a on ha arribat i a fer les coses que ha arribat, perquè es tenia que organitzar, es tenia que preparar, es tenia que fer moltes coses per lligar-ho tot. I a l'actualitat s'està fent i s'està desenvolupant i s'està fent una bona feina. Jo crec que val la pena que Bellvitge continuï mantenint aquest equilibri dintre de la Comissió de Festes, dintre de les pròpies entitats que són les que fan una cultura i una educació i un desenvolupament de cara a les diferents àrees metropolitanes de Catalunya i de Barcelona, que això és l'important, que per això té aquest renom i gràcies per tot i fins aquí estarem per fer-ho més. Bé, a mi ja em coneixeu, estava l'any passat aquí presentant la festa del Vicente Jorge. Simplement gràcies, ho hem passat molt bé. He estat aquí durant quatre festes com responsable, com regidor del districte, com responsable polític, però no canteu victòria perquè a vegades anem i tornem. Això mai se sap.
govern municipal mai se sap. No? Per tant, gràcies, passeu-lo bé i bueno, estic aquí al costat, ara treballo a la carretera del mig per qualsevol cosa que vulgueu, però en tot cas m'ho he passat molt bé amb vosaltres, continueu sent el que sou, el barri, per mi, per mi. Sento la gent que no sigui del barri, però per mi el barri millor que n'hi ha a l'Hospitalet. Ara ha arribat el moment d'acabar l'acte. Abans, això sí, parlarà l'actual, mai se sap, l'actual regidor del districte, el senyor Antonio Bermudo. Bona tarda. Esto de la política, ya sabéis, uno va, otro viene, a veces dura 4 años, a veces un mes, por lo tanto, ya has hecho bien. Pero de un ídolo que ha cambiado el biche, ¿no? Desde... Está claro que hace 4 años pues este centro cultural dinamizó de forma muy especial el barrio, especialmente la fiesta. Yo decía Vicente Jorge, hablar después de esta actuación que hemos tenido, agradecer lógicamente a la cubana y a todos los grandes artistas de aquí del barrio, las cubillas de actuales, pues es como romper un poco el rollo de la fiesta, salir a decir unas palabras a nivel institucional, pero eso toca también. Y sobre todo, especialmente cuando se ha homenajeado y se ha reconocido el trabajo de 4 personas, del Jordi, que ha impulsado en estos años el Centro Cultural y es culpable, en el buen sentido de la palabra, de este acto de hoy, porque lógicamente esto no se ha montado de hace un mes para acá, sino que se lleva muchos meses montando. La Paquita, la dona del Solsona, Solsona era una amiga, la imacha también, era una de las imachas de la fiesta de Belviche, siempre estaba sentada, vigilant, que todas las actuaciones surtiesen perfectamente. Montpellés, el regidor, ha estado 4 años aquí y yo antes le decía, vigila que si vuelves tienes que devolver la cerámica. A mí hace 4 años, lo hablaba con el presidente de la Asociación de Vecinos, con Francisco, me regalaron una cosa muy bonita, una ermita, y yo le dije cuando volví, te la tengo que devolver, digo que no, la tengo aquí en el despacho, que es un poco el símbolo también, uno de los símbolos de nuestro barrio, no es broma. Y Ferran Vives, que Ferran es una persona que ha trabajado desde siempre. Yo recuerdo desde cuando va a caure la tormenta que está tan fuerte que va a caure a final de juliol, él estaba en la Asociación de Vecinos, en el local, en la antigua Aula de Cultura, pues trabajando y arreglando todas las desperfectas que había surtido. Y es una imatge de una persona absolutamente dedicada al barrio, en la Asociación de Vecinos, en la Comisión de Festa. Yo creo que es un ejemplo de mucha gente de Belviche, pero él de forma muy especial, muy especial. Y aparte siempre le agradaban las cosas muy bien feitas y siempre en orden. Que Ferran es una imatge de molta gent que ha deixat la seva vida en el barri de Belviche, que ja no estan amb nosaltres, i de molta gent nova que comença a treballar pel barri. Bienvenidos a la fiesta. Empezamos fuerte, ya veis, el espectáculo de hoy. Al final alguien dirá, bueno, muy fuerte, a veces hay que empezar más de abajo arriba, pero así son las fiestas de Belviche. Bienvenidos a regidors, regidoras del Ayuntamiento de Hospitalet, a entidades de otros barrios de Hospitalet, a otros vecinos y vecinas de Hospitalet, muy especialmente, lógicamente, a los de aquí, los de Belviche, y también muy especialmente porque hay mucha gente de aquí del barrio del Gornal que nos separa esta vía y que esperemos que de aquí a poco tiempo pues no nos separe. Hay gente del Gornal aquí y yo estoy muy contento que estén porque Belviche y Gornal forman este barrio, el distrito 6, el último barrio que se hizo de Belviche, pero lógicamente de Hospitalet, pero no el último en importancia. Y comienzan las fiestas. Lógicamente las fiestas de Belviche son, creo que pronto el barrio cumplirá 50 años, no sé si faltan uno, dos o algo. Y esperemos que la crisis, porque antes decía Jordi, al final con tanta crisis no vamos a poder ni hacer fiesta. Todo se restringe, pero lógicamente la fiesta también es un motivo para olvidar problemas. Y yo creo que la fiesta de Belviche, que empezó hace ya muchos años, con un componente quizás político, porque eran momentos de transición, allá por los años 70 y pico, o casi 80, pues después se han ido evolucionando en una auténtica fiesta cultural, en una fiesta como debe ser, lúdica, recreativa, de teatro, de cultura, de canciones, de gastronomía, en los chiringuitos. Esas son las fiestas de Belviche y eso es lo que tienen que ser las fiestas en el barrio. Una fiesta que la gente se entretenga y que la vuelta después del verano a la dura faena, y esperemos que los que estén parados pues vayan encontrando trabajo, sea más suave después del mes de vacaciones los que hayan hecho vacaciones. Por lo tanto, agradecer la presencia, agradecer a todos los que hacen posible la fiesta, especialmente la comisión de fiesta. Esto da mucha faena y lo hacen todo ellos.
las entidades de Belviche, las que montan los chiringuitos, las que no montan chiringuitos pero hacen otras actividades que no tienen que ver con los chiringuitos. Y lógicamente también a todas la estructura, desde Guardia Urbana, desde Protección Civil, desde voluntarios de la Cruz Roja, desde la gente del Centro Cultural de la Regiduría, que hacen posible unas fiestas y que lógicamente siempre intentamos que molesten lo menos posible. A veces hay alguna queja de la fiesta y hay que explicarlo. Este año hemos recortado un poquito algunos horarios de los días más fines, como el martes y miércoles, pero yo creo que la fiesta de Belviche tiene una vida importante, se ha demostrado, y deben tenerla por delante, lógicamente, sin molestar a nadie, pero también el barrio tiene derecho a divertirse, a mostrar lo que es y, lógicamente, a recibir a miles y miles de ciudadanos de Hospitalet y de otras ciudades alrededor de Hospitalet y, lógicamente, a las vecinas y vecinos de Belviche. Mucha suerte, muchas gracias y visca la Festa Mayor de Belviche. No marxin encara, si no volen. El president de la Comissió de Festes vol puntualitzar, vol fer un avís, una nota important. Sí, es la siguiente. En el programa veréis que la inauguración está puesta a las 21 horas en el stand, es verdad. Pero antes, a las 8, o sea, a las 20, las autoridades visitaremos los expositores. A las 8, aquí abajo. Entonces, una vez hayamos pasado por los expositores, es cuando nos desplazaremos al stand y será donde será la inauguración propiamente dicha. Nada más, gracias. Ya pueden abandonar el escenario si lo desean, muchas gracias. Las pubillas no. Básicamente, Vicente Jorge está dirigiendo la orquesta. Ahí está, vente conmigo. Vente conmigo, Vicente. No, es que básicamente aguantar una hora ahí sentados con los focos, tela marinera, Es por ello que uno de los aplausos más grandes de esta noche me gustaría que se lo dierais para cerrar la fiesta, una fiesta que vais a ver que está hecha con casi más ingenio que con dinero. A las pubillas. Así que para desearles feliz fiesta mayor con nuestras pubillas, un aplauso para ellas. Muchas gracias, feliz fiesta mayor. Gràcies que gaudeixin de les festes.